Número 9. México. México se sitúa en una zona especialmente vulnerable debido a la conjunción de un par de capas tectónicas bastante activas, capaces de generar movimientos ultramarinos de tal magnitud que podrían generar tsunamis de gran potencia. El riesgo es mayor por la zona de la costa pacífica de México, donde se ha demostrado que las fallas son menos estables y donde el lecho oceánico se encuentra a una mayor profundidad, brindando una mayor concentración de agua capaz de moverse al unísono contra la costa. Varios estudios han considerado que de producirse un tsunami en esta área, los daños humanos podrían contarse en millones de vidas, mientras que los daños materiales serían cercanos a los 100.000 millones de dólares. Número 8. Costa Rica. Al igual que México, Costa Rica se encuentra en una zona bastante inestable, especialmente la zona de Punta Arenas. Es en esta área donde se concentra el 90% del riesgo de tsunami del país, y por esto tiene un puesto en esta lista. Y si bien los daños, tanto humanos como económicos, serían considerablemente menores que en otros casos, algo que se vería bastante afectado sería la diversidad marina, pues esta zona concentra una enorme población de peces autóctonos y arrecifes coralinos potencialmente vírgenes. Eso sí, cabe destacar que si bien existen riesgos debido a la topografía de la zona, en esta área no ha habido eventos de esta naturaleza que puedan servir de ejemplo a lo que podría ocurrir. Número 7. Japón. Para nadie es un secreto que Japón es de lejos una de las zonas con riesgo sísmico más activa del planeta. De hecho, en Japón han tenido lugar algunos de los eventos sísmicos más devastadores de la historia, lo que los ha llevado a prepararse invirtiendo millones de dólares en ello. Sin embargo, la naturaleza es más fuerte que cualquier preparativo, tal como se demostró en el terremoto y posterior tsunami que afectó, además de a gran parte de Japón, a la poderosa planta nuclear de Fukushima, generando uno de los peores desastres nucleares de la historia. Lo peor es que esta solo fue una pequeña muestra de lo que puede ocurrir en Japón, pues modelos geológicos han demostrado que de ocurrir el peor de los escenarios, al menos un 60% del territorio japonés se vería afectado por enormes olas, generando millones de víctimas fatales. Número 6. Chile. El potencial sísmico de Japón se nota diminuto si se compara con el de Chile, país sudamericano que ha sufrido los peores terremotos de la historia, incluyendo el único de 9,8 conocido hasta el momento. Además, al contar con una realmente enorme costa pacífica y debido a lo estrecho de su geografía, Chile es uno de los países con mayor riesgo de ser asolado totalmente por tsunamis, algo para lo que se han preparado, pero que lógicamente no podrían evitar. Otro detalle interesante y que aumenta el riesgo es que ante eventos sísmicos ocurridos en sitios tan lejanos como Australia o Japón, Chile entraría de inmediato en alerta de tsunami debido a que la geografía de fondo oceánico hace que estas ondas viajen desde aquellas hasta Chile con más facilidad de lo que lo harían a la inversa. Número 5. Indonesia. Además de ser una de las zonas preferidas por los tsunamis, lo de Indonesia es un caso realmente sorprendente. En esta área se unen tres capas tectónicas distintas, algo rara vez visto en un área poblada, lo que hace que su geografía sea muy inestable. Lo peor es que los sismos ocurridos en la zona rara vez suceden en tierra firme. De hecho, por lo general suceden en el fondo oceánico, generando tsunamis con olas de hasta 100 pies. Ya en el año 2004, Indonesia sufrió en carne propia el poder de estos fenómenos, hasta el punto en que islas completas, junto a sus poblaciones, desaparecieron de la faz de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Número 4. Columbia Británica. De todas las zonas de esta lista, esta es la única en que el riesgo de un tsunami proviene de un lago. Eso sí, de un gran lago que podría llegar a lanzar olas de hasta 20 metros ante un evento de alta magnitud. Y aunque en esta zona de Canadá no existe una geografía sísmica activa enorme, sí cuentan con una gran brecha tectónica que podría generar el desplazamiento de una montaña completa sobre el lago Harrison, uno de los más grandes y el más profundo de la zona. Lo bueno es que tras descubrirse esta ruptura, el gobierno desplazó los poblados existentes en el área fuera de riesgo, es decir, que en caso de un evento de esta magnitud, los daños humanos y monetarios serían realmente mínimos. Número 3. Hawái.
Para muchos investigadores, Hawái es una zona que no debería ser habitada, pues en ella se unen todos los factores que pueden ocasionar un desastre en cualquier momento. Este conjunto de islas posee uno de los grupos de volcanes activos más peligrosos del mundo, tanto que se considera que podrían acabar con todo con cierta facilidad. Incluso se ubica sobre una de las mayores fallas tectónicas, que además de generar enormes eventos sísmicos, podría ocasionar grandes tsunamis. Se estima que de ocurrir un evento de tal magnitud, un tsunami acabaría con las principales ciudades de esta zona en solo media hora, algo que mantiene en constante alerta a las autoridades de los Estados Unidos. Número 2. Zona mediterránea. Aunque no es una zona especialmente sísmica, estudios han demostrado que una eventual colisión entre las placas africanas y euroasiáticas podría generar un evento sísmico subacuático capaz de crear enormes olas que terminarían afectando un área muy específica del Mediterráneo. Estas zonas, comprendidas por las ciudades de Barcelona, Argel, Nápoles y Alejandría, sufrirían daños de consideración debido al impacto de olas de más de 20 metros. Hasta ahora esto no había sido un problema más que en la teoría. Sin embargo, en los últimos 10 años, estas placas se han movido de tal forma que se estima que en el transcurso de los siguientes 20 años podrían generar un evento potencialmente devastador para esta zona. Número 1. San Francisco. Aunque parece una bestia adormecida, últimamente la falla de San Andrés, ubicada en California, ha despertado, recordándole a todos por allí que es capaz de hacer desaparecer gran parte de esa zona con relativa facilidad. Esta falla es de lejos la más grande del mundo y por ende se estima que almacena una cantidad de energía masiva capaz de generar eventos de magnitud superior a los 9 grados, que además de ser increíblemente potentes, generarían un tsunami con olas de 100 pies capaces de destruir prácticamente toda la ciudad. Esto es algo esperado. Sin embargo, las autoridades no pueden hacer mucho más de lo que ya han hecho, algo que ellos mismos consideran insuficiente a la hora de preservar a los habitantes de esta área.